Anuncio al clero y fieles de esta arquidiócesis de la Santísima Trinidad en el puerto de Santa María de los Buenos Aires la desvinculación del título primacial por disposición del Sumo Pontífice en la Constitución in Universali Caritas, la que en su parte dispositiva dice: con la plenitud de nuestra potestad apostólica, establecemos y determinamos que la sede episcopal de Santiago del Estero sea elevada al grado y dignidad de sede arzobispal, permaneciendo sufragánea de la sede metropolitana de Tucumán. Además, promover al obispo de Santiago del Estero, el venerable hermano Vicente Bocalich Iglich, a la dignidad arzobispal. Finalmente, transferir el título de primada de la Argentina desde la sede metropolitana de Buenos Aires a la sede arzobispal de Santiago del Estero y según la norma del canon 438 del Código de Derecho Canónico, conceder el título de primado al arzobispo pro tempore de esa misma sede, ahora arzobispal. Con las debidas facultades que me otorgó el Papa Francisco, ejecutaré esta disposición el 7 de septiembre próximo en Santiago del Estero para mayor gloria de Dios Omnipotente. Amén. Ciudad y Arquidiócesis de Buenos Aires, capital de la República Argentina, a los 25 días del mes de agosto del año del Señor 2024, se presenta en la Catedral Metropolitana de la Santísima Trinidad el Señor Nuncio Apostólico, Su Excelencia Reverendísima Monseñor Miroslav Adamczyk, para proclamar solemnemente la desvinculación del título primacial de esta sede de la Santísima Trinidad en el puerto de Santa María de los Buenos Aires,
según lo dispuesto por el Santo Padre Francisco en la Constitución In Universali Caritatis, promulgada el 25 de mayo y dada a conocer el 22 de julio del presente año. En la presencia del señor Arzobispo de Buenos Aires, Su Excelencia Reverendísima Monseñor Jorge Ignacio García Cuerva, del señor Arzobispo Emérito, Su Eminencia Reverendísima Cardenal Mario Aurelio Poli, del señor Arzobispo de Santiago del Estero, Su Excelencia Reverendísima Monseñor Vicente Bocalic y Glick, del señor Presidente de la Conferencia Episcopal, Su Excelencia Reverendísima Monseñor Oscar Vicente Ojea, de los señores obispos auxiliares de Buenos Aires, de sacerdotes y de numerosos fieles, el señor Nuncio comunica que, como indica el dicasterio para los obispos, dicho documento pontificio será debidamente ejecutado en Santiago del Estero el 7 de septiembre próximo, y así quedará definitivamente ligada a la sede santiagueña el título de primada de la Argentina, por ser el lugar donde se erigió la primera diócesis en lo que luego sería el territorio nacional argentino, y por lo tanto el arzobispo de Santiago del Estero pro tempore será el primado de esta nación a tenor del canon 438 del Código de Derecho Canónico. Acto seguido, para perpetua memoria, se describe una placa en el nártex de esta catedral. Leída que le fue, firman de conformidad. ¡Viva el Papa! ¡Viva! ¡Viva el Papa! ¡Viva! ¡Viva el Papa! ¡Viva! ¡Viva Santiago del Estero! ¡Viva Buenos Aires! ¡Viva la Iglesia en Argentina! La placa dice: Buenos Aires fue sede primada desde enero de 1936 hasta agosto de 2024. Como arzobispos de Buenos Aires, llevaron el título de primado de la Argentina Cardenal Santiago Luis Copelo,
Monseñor Fermín Emilio Lafitte, Cardenal Antonio Cayano, Cardenal Juan Carlos Aramburu, Cardenal Antonio Cuarrachino, Cardenal Jorge Mario Bergoglio, Cardenal Mario Aurelio Poli, Monseñor Jorge Ignacio García Cuerva, 25 de agosto de 2024. Y ahora saludamos a Buenos Aires con un fuerte aplauso que se desprende del título primacial.